cenas un huevo duro? ¿Qué buen día? Hostia. Lo tendrás pelado ya, ¿no? Buenas. Buenas. ¿Qué pasa, chavales? Aquí todo bien. Aquí que vamos a ganar. Muy nervioso, tío. Me duele hasta el estómago. ¿Y eso? Que me examino el lunes, tío, del teórico. ¡Coño! No tengas miedo, hombre. ¡Buah! ¡Ay, no tengo miedo! ¡Madre mía! Tienes dos oportunidades. Pero yo quiero aprobar la primera, quitármelo de encima. Ya, bueno. Pero vete tranquilo porque tienes otra oportunidad. Si ya. Sería el segundo, todavía. No, es el primero. Ese tío. Hostia, aquí va a entrar al de entrenamiento, tú, no al champ. Uy. Pues entra. Venga, entramos ahí al champ. ¡Al champ! ¿Al final vas a correr el pipe? Sí, pero vamos, voy a mi tran. Yo con todo vamos con, Galván voy. Con Galván voy. ¡Ay, Galván! Al tran. Al triquita. ¡Ay, madre mía! Dios al tran. Sí, ¿por qué no? A ver, pues si lo importante es participar. Bueno. 30 segundos. Y yo meándome. ¿Para qué piese? ¿Para que empiece la quali, no? ¿Estás en directo, capitán? Sí, está en directo en el Discord. Así no, nos vamos a copiar tu setup. Se puede poner el directo, igual me pongo yo también. ¿Qué es eso? Ah, no sé, mierda. Joder. Jada hace directo, eso es brillante. Hola. Venga, ya empezamos. Ya empezamos la quali, joder, así entrar y empezar. Venga, vamos a hacer la quali. Me voy detrás del Nibu, a ver si me aprendo su trazada. ¿Nibu? ¿Ha venido Nibu o qué? Sí. Pues si ese ya ha ganado, ¿no? ¿Para qué viene? O para ganar más. Para proclamarse campeón del todo ya, hombre. Ah, vale. Hostia, Chavi, me has pegado como un lagazo. Yo llevo 1000 y pico de ping ahora. Ya, pues por eso, tío, que vas como los coches estos simulados. Y tú también. Ah, yo también. Yo 174 como... Yo 1007 de pin, tío. De pin. Pues yo no sé ni lo que llevo. Ahora está bajando. Pues sí, lleva Juan detrás. ¿Para qué mira? Y yo siguiéndote, digo, nada, voy a hacer la trazada ideal aquí. Ah, sí, ideal. Voy a seguir el coche de delante. Yo, eso iba yo detrás del Xavi, pero por mirar al espejo, mira. Vamos, Capi, te quiero ver a tope, ¿eh? Se me había ocurrido una ocurrencia bastante bestia, pero mejor me la callo. Pues sí, mejor cállate. No, que te doy ánimo, te vas a joder. Que ya lo sé, joder, no iba a decir ninguna cosa mala, iba a decir otra cosa más en plan guarro. Cochino. Aquí, esto es un canal cristiano. Díselo al hentai. ¡Pantacito! Eso es una religión, ¿lo sabes? Lo sé. Aunque bueno, mi religión siempre será la del espagueti volador. Madre mía. ¿Existe eso? Sí, es un culto donde el dios es una masa de espaguetis y pelotas de carne con ojos. Y para ser parte del culto tienes que llevar una coladera encima de la cabeza. Vamos, lo que se llama ser tonto. También. Pero lo gracioso es que creo que era en América que no está prohibido hacerte una foto con eso en la cabeza. Del carnet sí, oficial. Ah, te iba a decir, porque iba a estar prohibido. Como la gente que sí. Hace fotos en carnet. No, es que realmente no te puedes hacer una foto en carnet con objetos en la cabeza ni nada. Sí, ya. ¿Qué coño? ¿Por qué me ha batido de esa manera?
Porque es un coche con sentimientos. No, me quedé, es que iba por la curva suave y me ha patinado de golpe. En el cambio de pendiente, creo. Ha sido. Xavi, en esta con duros, ¿eh? Deja a mi compañero que está concentrado. ¡Concentrado! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Pero gira! ¿Y Quique? ¿Dónde está Quique, tío? Me cago en... Y por cierto, Juan, ¿después de cuánto tiempo te vas a examinar? Después de un mes. Y medio. Hostia, un mes y dos semanas, algo así, llevo. O sea, que has ido a tope todos los días, ¿no? Pues me claro. De lunes a jueves, todas las tardes. Todos los días haciendo test y toda la pesca. Nice. Eso está bien. Cuando antes me lo saque, antes me lo quito encima, tío. Además que tengo ganas de tener el coche, tío. ¿Qué cojones? Ya. ¡Gira! Bueno, ya me le he dado a tomar por el bebé. Yo ya me la, yo la he liado. Yo tengo que parar por la sencilla razón de que no llevo los pedales en su sitio y me está matando la vida. No voy ni a clasificar. Uy. Más vale tengo que no, hambre. Más vale que no entre a buses, porque me voy rozando como las lagartonas por ahí. Igual, bueno, tengo que entrar, igual he hecho un litro. No me dará, ¿no? ¿Vas en vuelta, Scaletti rojo? Scaletti rojo. Es igual, tú jódesela. Es igual. No está aquí, no está aquí. Pues seguramente. Dale, dale, tú dale. Tú no te cortes, Juan. No, me da igual, déjalo que corra. A ese es igual, a ese le puedes dar. Además que ese coche es muy feo. Pues como el tuyo. Lo que pasa es que no te decimos nada. El mío es el más guapo de todos. Sí, ya. Tururu. Qué hijo. Encima en esa dificultad, este hombre está, es un enfermo hijo de puta. Uy, Xavi, Capi, ¿tú estás haciendo quali o viendo un vídeo? Viendo un vídeo. Ah, bien, ¿no? Es que no he entrenado nada, tío, y el hombre me está diciendo, tío, Juan, no, ¿para qué correr si es la última ya? Pues tío, porque este circuito es la polla. La polla de malo. Exactamente. Eso es porque no gusta la forma. El circuito no tiene la culpa. La culpa de los malos pipes somos nosotros. El circuito malo no es. Pero no digas eso, joder. Te van a esperar, no digas. ¡No gira! ¡No frena! ¡No gira! Qué pena, Dios mío. Molaría un circuito en plan. Speed Racer, eso molaría. ¿En qué? La película Speed Racer. Ya sé qué coche voy a comprar, Xavi. Ya lo he visto esta tarde. Al final lo del Avar se ha caído. ¿Un Avar? Peor idea, eso imposible. Ni se me ocurra. No, es que el Avar no merece ni la pena. Depende, si es una bar de estos deportivos se merece la pena, ¿eh? No. Hay muchos coches mejores por mejor precio. Ahora es que depende de lo que estés buscando. Pues un coche para la mujer, joder. Ah, ¿puedo comprar un Megane? Un Mini, de segunda mano. Ni regalado me han dicho. Tampoco. No, mini es una mierda, hombre. Sí. Eso es lo peor que tiene en la mecánica. ¿Vosotros habéis visto el motor de un Mini metido en un Mini alguna vez? Escúchame, un motor de un Mini es el de un BMW en un coche pequeño. Sí. Bueno, según qué coche sea el del el motor de BMW, ¿eh? Ese es el John Cooper Works.
el de BMW, los demás son... Cago en la mar salada, que me la han puesto inválida. Pues voy a coger un... Joder, ¿qué me pasa? Un golf al final voy a coger. ¿Un golf? Bueno, mejor coche imposible. Bueno, a nivel de ciudad, a nivel de practicidad, ciudad y sitio, creo que es de los mejores. Guay. Pero un GTI, un GTI. La verdadera GTI te vas a coger. Sí, sí. Con escape estos chocas. ¡Brum! ¡Pum! 230 no. caballos tiene. ¡Hostia! ¡Eso es bueno! ¡Es bueno, ¿sabes? Es la verdadera, niño. Ponle unos escapes de estos homologados ahí, totochos, para que arregle los burros, ¿sabes? Ya los lleva. Pero dámelo a mí, yo te lo compro. Primero que se la suelte, primero que la suelte la mujer, luego ya habláis. Estaba entre ese y el Cupra, el... Ah, el Cupra es una pasada. Pero... no lo quiero automático, lo quiero manual. Es que el automático te mal acostumbra, es muy cómodo, pero... Vale. Ha sido lo mejor que hay. Básicamente. Acelerar, frenar. Ahora, si lo quieres para disfrutarlo en tramos de montaña y eso, pues no. Claro. No te rías, no, Capi, no te rías nunca antes de coger la liebre. ¿Sí te lo dices? ¡Mierda! Cabrón, no tengo gomas. Qué cabrón. O sea, tío, la misma curva. Me cago en puta madre. Ni una vuelta y quedan 5 minutos. No me da tiempo, tío. Lo siento, tío, lo siento. No me da tiempo a clasificar, tío. Sí, 2 minutos sí te da tiempo. En 5 minutos, dos sí. Vueltas, una vuelta justa. Por eso te digo, clasifica con eso. ¡Ey! Mira, que tengo al polo aquí, le voy a dar yo. Bueno, por detrás. No me descubo ahora. ¡Ey, qué cabrón! Se ha apartado. Pues más chulo que el copón. Ya lo he estado viendo esta tarde. ¡Buah! Eso es una bomba, tío. Claro que sí, chaval. Los motores, una pasada, tío. Eso sí. Mantenimiento fino, no dejarlo para 2000 kilómetros tarde, que si no lo jode. Luego sale mierda en vez del aceite. Nada. No somos cafres en casa. Vale, vale. No, es que ya he visto algún GTI, ¿sabes? Es que no anda, es que no tira. Y ves el cartel. Y dan ganas de darle una paliza, ¿verdad? Sí, de coger la llave del coche y decirle: vete andando a casa, anda, majo. No coges el coche más. Lleva el Paul tocando los cojones detrás, el cabrón. Tócaselo bien, no lo dejes. Sí, sí, no, si no le dejo pasar. No sé si va clasificando o no, pero. Sí, yo creo que sí. No jodas, ¿sí? No sé, supongo que sí. Que no está ni por el chat aquí tampoco. No sé, se debe ir con los finos. Con los finoli se va. Con los TPI. Bueno, pues yo ya he clasificado. A tomar por culo. ¿Has clasificado? Pues yo voy a ir atrás tuyo entonces. Yo 1.56, short final. 1.56. 1.56 has hecho, tío. 1.56 en dos vueltas. Hostia. Yo voy a ver si clasifico ya, tío. Ya, yo ya sé que ese tiempo, mira, eso ha venido Dios a verme esta noche y ha dicho, vamos a dar un 1.56. Pégale un aviso y dile que me venga a ver aquí. 52, ¿sabes? Ahora le mando un fa. No, porque vamos. Que allá arriba di que no tiene cobertura. No tiene cobertura, vaya, ya lo hemos contado. Me está llamando. Me está llamando. Porque yo no me bajo de. Bueno, mira dónde lo cojo, que si no, no puedo yo.
Yo paso de correr, no me siento a gusto hoy. Buena suerte, gente. Buena suerte, anda. Bueno, venga. Se ha mariconado, ¿eh? Joder, 1.56, qué cabrón. Yo estoy en otra liga, como decía el otro. Mira qué ratonero el cabrón este de circuito, ¿eh? La verdad es que sí. Bueno. Oye. Juan. Dime. Cuatro segundos por encima de ti, tío. Bien, no. Clasificado, bien. No puedo, tío, de verdad. No voy a superar a mis fuerzas. A la box. Nada, no pasa nada, mira, salimos juntos al final. Yo he hecho unos 55 8 al final, tío. Joder. Pero yo creo que lo voy a arrojar un poquito más, eh. Es que me está poniendo bien. El chulito. Ya escogeré ya. Váyatela. No, el de la guardería. Sí. Esto.